La siguiente es una producción de Modo Podcast, la usina sonora del Galpón 11. Secretaría de Cultura y Educación, Municipalidad de Rosario. Los discos son fotografías de un momento musical. Una instantánea que perdura a través del tiempo y el espacio, perpetuando melodías y generando emociones que se reinventan con el correr de los días. Una sucesión de canciones que definen historias, lugares, paisajes. Toda canción tiene una razón de ser y un porqué. Todo autor quiso decir algo. En cada escucha surgirán tantas interpretaciones como sentimientos necesiten salir a flor de piel. Bienvenidos a este viaje mágico a través de las canciones, de los discos de mi ciudad, de los discos de mi ciudad. Hola, soy Mercedes Borrell, cantante y compositora rosarina. Hoy les voy a contar un poco acerca de mi primer disco, como el resto de la gente. Un disco que grabé en el año 2013 y que fue editado en el año 2014. Un disco es para mí una unidad compleja que refleja un momento en la búsqueda de un artista. Ese momento seguramente está influido por cuestiones personales, por lo que nos mueve, nos sensibiliza. Y por otro lado, por una búsqueda que tiene que ver con lo artístico, lo profesional. Creo que de esas dos corrientes, y bueno, seguramente de otras más, nacen canciones y de alguna manera uno hace un recorte que plasma en un disco. La vida misma es la canción que abre el disco y decidí que fuera así porque, bueno, por un lado considero que tiene cierta fuerza y por otro porque hay un planteo en relación a bueno, esto es la vida, ¿no? Y la vida está llena de eventos maravillosos y bellísimos, como de momentos desgarradores, momentos de pérdida. Y no siempre se explican y no siempre los podemos comprender ni abarcar. Un poco también tiene que ver con esto, con que a veces es también un poco plantearnos lo chiquito que somos en relación al fenómeno vital de existir. Bueno, tenemos nuestros límites y la muerte nos llega a todos y no la podemos entender y no la podemos comprender. Simplemente sucede y bueno, al menos desde lo personal, al no tener un credo, y esto está bastante explícito en la canción, no tener un credo que me consuele, en ese sentido, bueno, lo planteo de esa manera y bueno. Vivimos y también morimos, y es una ley natural. Pero bueno, creo ante todo que digamos, es una canción que celebra la vida. Porque bueno, también creo que lo hermoso se dimensiona en el contraste, ¿no? Todas estas cosas hermosas que suceden no podrían apreciarse si no existieran las otras. Así que bueno, no deja de ser una invitación a eso,
a la vida y a disfrutarla. Última Flor es una canción que nació una noche. Yo ya me estaba yendo a dormir, me había metido en la cama, me acuerdo de eso, luces apagadas. Y se me vino a la cabeza una frase con una idea melódica. Y lógicamente me levanté y empecé a escribir. Y supongo que habré grabado en algún dispositivo que haya tenido en ese momento la idea melódica, para no olvidármela. Pero la letra fue escrita toda de un tirón. Lógicamente después habrá... la habré pulido, pero nació toda esa noche. Yo estaba, bueno, muy enroscada con una historia de amor que no se daba. Supongo que es, ¿no? Como siempre que uno está enroscado con una historia de amor no correspondido, en realidad creo que también la rosca es con cuestiones personales que a uno se le juegan en relación al otro. Así que fue una canción muy catártica y eso también me hace tenerle... un cariño particular. Le daría besos a tu voz. Le daría besos a tu voz. Dejaría que me envuelva y me tu voz habla de un poco del poder de seducción que puede tener una voz. O al menos a mí me genera eso, ¿no? Las voces me cautivan, me generan un encantamiento. Y creo que lo que seduce en una voz tiene que ver con la posibilidad de expresar lo más singular que cada persona tiene. ¿No? Que cuando uno puede dejar que lo más propio de uno aparezca en su voz, y cuando digo lo más singular es lo no tan perfecto, lo imperfecto, desde el vamos. Creo que es lo más hermoso y lo que nos toca y lo que nos moviliza. Será es otra canción de amor no correspondido. En este caso es una canción que divaga sobre lo que uno podría haber dicho o hecho para enamorar al otro, para ser elegido. Lo cual lógicamente es una ilusión porque eso no existe. Justamente el amor es... el encuentro de dos de la manera más honesta, más genuina posible. Pero a la vez hay cierta ironía en torno a eso y la escribí en un momento de conciencia en relación a eso. No por nada el estribillo dice
O tal vez este amor es tan fuerte porque nunca fue, ¿no? Esos amores no correspondidos que siempre quedan en un estado de irrealización y por ende de idealización. Así que sobre eso trata Será. Los encontró, se les llenó el cuerpo nuevamente de pasión. La noche se hizo día y objeción. Para los dos, para el amor, para la intimidad. Como el resto de la gente, es la quinta canción del disco y la que le da el título al disco. Y elegí que fuera así porque me gusta el significado que se desprende, que tiene que ver con lo que dice la canción. Seguir simplemente como el resto de la gente quiere decir seguir haciendo lo que se puede. Y a veces lo que se puede no es siempre lo que uno quisiera. A veces no somos ni tan perfectos, ni tan audaces, ni tan potentes. A veces simplemente hacemos lo mejor que podemos. Y bueno, tiene que ver con un aceptarse en las propias posibilidades y también en las propias limitaciones. Es como decir, bueno, somos todos humanos y hacemos lo mejor que podemos. Y está bien. Así que bueno, por eso, por todo eso, elegí que ese fuera el título. Las noches sacó la caja en donde guardo alegrías, dibujo risas, me cuento cuentos y juego a que las reinvento, pero de a poco voy olvidando lo que es esa palabra. Se va alejando. Caja de alegrías nace de una escena, ¿no? Una escena fantaseada en mi cabeza de alguna manera, pero siempre lo pensé como una escena que podría ser de una película de Tim Burton. Imaginaba a una niña como fuera del tiempo y del espacio, una niña que siempre fue niña y que está en una habitación un poco oscura con ventanales, ¿no? De esos de madera antiguos y pisos de madera también. Una niña que no sale a jugar con otros niños y niñas y que en algún momento del día agarra su caja y la abre y ahí tiene sus juguetes, una cajita de música, ¿no? Como si fueran todos objetos propios de un anticuario. Así me la imaginé siempre visualmente. Y que ese es su momento de felicidad, ¿no? Y de no sentirse sola. Así que bueno, de ahí nace esta caja de alegrías, de esa imagen un poco cinematográfica. No sé quién sos, ni de dónde venís. Se dice que fuiste parte de mí. Fuiste calor en abril que me abrazó. Aire de bosque y jazmín. Fuiste He-Man o el Principito.
y si preguntan yo no sé de dónde sos, de qué barro te hizo Dios, con qué río. Pero sobre todo sos cosita linda. Cosita linda es mi sobrino Manuel. Hacía poco mi hermana me había dado la noticia de que estaba embarazada y bueno, yo estaba muy feliz y muy emocionada con esa noticia. Y empecé a escribir esta canción que en realidad es una canción que le canta una madre a un hijo, ¿no? Y hoy en día un poco la... Yo en ese momento no era madre, hoy sí lo soy. Y hay algo muy, muy loco que me pasó cuando nació mi hijo, que es que realmente uno no sabe quién es ese que nace. Salió de vos, estuvo adentro tuyo 9 meses, pero a la vez es un ser distinto y lo vas conociendo cada día y vos te vas conociendo en esa situación, así que... en algún punto es un extraño muy, muy esperado y muy amado. Así que bueno, hoy esa canción para mí vuelve a tener un significado muy importante. Bonjour de cinéma cuenta un día de mi vida en el cual un poco le hice de guía turística a un francés que estaba acá, que había conocido de manera muy azarosa el día anterior y que al otro día me dice, ¿tenés libre? Tipo, no me mostrás tu ciudad. Y salimos a caminar con él y yo me encontré mirando, ¿no?, observando mi ciudad un poco con los ojos de un turista, deteniéndome en detalles en los que uno naturalmente, comúnmente no se detiene porque uno ya tiene su ciudad un poco automatizada. Y por otro lado, también, bueno, era bastante graciosa la situación porque si bien yo había estudiado francés, no lo hablaba muy bien y hasta lo tenía un poco olvidado. Yo le hablaba en inglés, pero él no lo entendía. Entonces, la comprensión fue un poco trabada. Y terminamos riéndonos de esa situación. Y para mí fue como un día un poco cinematográfico. Y por eso le puse a la canción Bonjour de cinéma, que vendría a querer decir un poco esto. Mi día de cine, mi día cinematográfico. Si tu boca fuera fuente, yo no saciaría mi sed. Si tu boca imprudente se adueñara de mi piel. Si mi boca ya tan loca se perdiera en tu dulzor. Si esa boca que alborota el cuerpo en toda su extensión. Si tu boca es... De todas las canciones del disco, la menos autorreferencial. Creo que está influida, por un lado, por la música que escuchaba en ese momento. No es que hoy no escuche música latinoamericana, pero en un momento reconozco que escuché y canté más folclore latinoamericano. Y bueno, de hecho la canción un poco tiene un ritmo de valsecito peruano. Y por otro, un poco empezó como un juego de palabras.
Si tu boca toca notas locas en mi diapasón, apareció un poco como un juego sonoro de palabras, y bueno, lógicamente se fueron desplegando sentidos en relación a todo lo que nos inspira la boca de un otro que nos gusta. Son esos momentos de suspensión, como de stand-by, en los cuales uno siente que no puede definir las cosas, en los cuales uno se siente que está como muy a merced de lo que quiere el otro, a merced de señales poco claras por parte de un otro. Personalmente esos momentos me son muy perturbadores. Hoy no creo que podría tolerarlos, pero bueno, creo que hay momento para todo. En muchos momentos de mi vida me vi así, en lo amoroso. Y creo que es también necesario pasar por esos momentos de no lugar, de no tiempo, para también poder decidir en qué lugar y de qué manera uno sí quiere estar. Tu ausencia se hizo presente en mi casa. Inadvertido pensé que eras vos más despojada. La espero entrar cada noche en mi cama. Ella se duerme a mi lado como nada. Se toma un café cada mañana. Como a vos le cuesta salir de la cama. Yo la miro con horror y ella se ríe a carcajadas. Estoy cansándome ya de tanta broma pesada. Sigo encontrando invisibles en mi cama. Siguen pinchando. Invisibles jugué a ser un hombre, ¿no?, que cuenta esta historia. Este hombre empieza a recibir un día la visita de una ausencia, ¿no? Esta ausencia es como si fuese el espectro del ser amado y perdido, ¿no? Porque un día decidió irse, o vaya a saber por qué. Y esta ausencia lo visita todos los días, y se mueve en la casa cotidianamente de la misma manera que el ser amado, ¿no? Se sienta a tomar un café con él, se acuesta con él. Entonces, por un lado está ahí el juego de la palabra invisible en relación a una ausencia, pero por otro lado aparece el invisible como el objeto cotidiano, el objeto que usamos en general las mujeres para sujetarnos un mechón de pelo. Y esto aparece porque, en realidad, después de una ruptura amorosa, personal, un día me puse a pensar la cantidad de invisibles que a mí se me habrían caído en la habitación de esta persona, e imaginé que después de haber roto, esta persona probablemente seguiría encontrando ese objeto tan chiquitito y que se mete en lugares impensados.
Y pensé, qué bajón después de romper con alguien, seguir encontrándote con objetos que te hacen acordar a esa persona. Así que bueno, así nació la canción Invisibles. No te voy a escribir es un título bastante irónico porque la canción termina siendo escrita para esa persona. Y creo que a veces una canción es o puede ser algo que nos ayuda a ponerle un cierre interno a una situación que uno ya no quiere vivir más, en la que uno ya no quiere estar. De alguna manera nos ayuda a exorcizar un amor que uno, bueno, ya quiere sacarse de encima. Modo Podcast, la usina sonora del Galpón 11, Secretaría de Cultura y Educación, Municipalidad de Rosario.